Queridos jurados, por favor, ilústrennos. Chicos, vamos a hacer unos bocaditos y una bebida como para su noche de Halloween, para sus invitados, para sus decoraciones. Y estoy hablando de unas... momias de hot-dog, huevos de araña y limonada de sangre. ¡Momias de hot-dog, huevos de arañas y limonada de sangre! ¡Qué delicia y qué menú tan propicio para esta noche! ¡Ah, una limonada de sangre! ¿Y por qué no una sangrecita? Más rico, ¿no? Limonada de sangre. No es Panchito. ¿Usted ha visto los huevos de araña, Panchita? ¿Cómo son los huevitos que usted tiene, Panchita? Chicos, arrancamos con las momias de hot-dog. Eso es algo súper divertido que pueden hacer en casa las mamis para los pequeñitos. Tienen que coger un hot-dog y le van a cortar la parte baja para dejarle una base plana. Luego van a cortarlo de forma vertical hasta la mitad para darle la forma de piernas. Y luego por la parte lateral le van a cortar en forma perpendicular los bracitos para generar estos bracitos. Y le van a dar una forma humana, ¿no? Quedando esta parte circular como la cabeza. Luego ya tienen la masa hojaldre lista, la van a cortar así en esta forma delgadita y le van a dar vueltas como si fuera una momia. Primero a las piernas, luego a los bracitos y luego en la cabeza, tal cual. La van a poner en el Silpat de silicona, lo van a poner en el horno a 180 grados entre 10 a 15 minutos. Vayan calculando que quede bien doradita. Y luego con mostaza y ketchup van a dibujarle ojitos y alguna otra decoración que le quieran realizar. Y listo, con lo que les quede de hot dog pueden hacer unos deditos también, deditos de momia, y les va a quedar hermoso para su decoración y puedan presentarlo a sus invitados en Halloween. Y un tip adicional, para que les quede así de doradito como los tenemos en el plato, van a agarrar un huevo, lo baten bien y con un pincel le damos una barnizada antes de meterlos para que les quede la masa hojaldre bien dorada en el horno. Listo, para los huevos de araña, hecho facilísimo. Primero, hierven huevos hasta que estén duros. Son 10 minutos en ebullición. Luego los retiran y los rajan sobre una superficie con la idea de que se craquele la cáscara sin pelarlo. Lo sumergen en un bowl que va a tener agua con colorante morado con la idea de que el colorante penetre en las rajaduras y le dé el color característico agrietado a estos huevos de araña. Luego que enfríen ahí, los pelan, los parten en la mitad, separan las yemas las ponen en un bowl con palta, sal, pimienta, tabasco a gusto y colorante verde. Muelen, colorante verde, ¿no? Integran bien, así es, y lo colocan en una manga con la boquilla de estrella. Y luego utilizan la manga para rellenar las claras que tenían separadas. Aparte, cortan aceitunas en mitades de manera longitudinal y utilizan una de las mitades para formar el cuerpo de la araña. Las patitas las sacan de las otras mitades. Con unas 8 o 10 aceitunas deberían lograr completamente este desafío. Eso es todo. Gran desafío. Y para la limonada de sangre, colocan una buena cantidad de fresa dentro de los vasos, añadan gomitas de gusanitos dulces, completan con ginger ale y colocan los ojos, que son arándanos dentro de lichis o lychis, como ustedes quieran. Son las chirimoyitas chinas que sirven en los chifas. Y la colocan una o dos por vaso y listo. Por favor, o sea, es un jodó envuelto en hojaldre. Fácil. Es un huevito con aceituna y una salsita de palta verde. Fácil. Un refresco que es como un ginger ale más fresa, colorante. Fácil. 30 minutos. Sobrado. Bien, participantes. Información importante. Vamos a tener que hacer 4 limonadas, 4 momias y 4 huevos. ¿Qué le sorprende, participante Ibarra? ¿Por qué tanta limonada? Una para usted y 3 para nosotros, participante Ibarra. ¿Tú también? Yo también, yo también. 4 medios huevos. Muy bien, señores. Y para la elaboración de este segundo reto de la noche, vamos a tener exactamente... ¿cuánto tiempo quiere? 70. 70 minutos va a tener participante Isla, porque somos gente generosa. Los demás 50. No, todos 70, todos 70, participante Isla. Muy bien, señores, esfuércense. Buena suerte. ¡Estamos!
¡Estamos listos! ¡Oh! ¡En sus marcas! ¡Listos! La limonada, la limonada. La limonada. Gusanito, gusanito. Frecha machacada. Meter el arándano, el arándano. El ojo, el ojo. Ya. ¡A bocadillo de Halloweenia! Oh. Ideón. Es un ideón. Le voy a hacer a mi nieta ahora. Sobre todo las momias esas, con la masita. Es el único colorante que dar, ¿no? Agárrate esta tabletita, papi, ¿eh? De que te olvides. ¡Uy! Perdón. ¡Uy! ¿Qué pasa? Voy a hacer la misma temática que con la calabaza. Voy a ir a ver y de ahí, según, voy haciendo el mío. Me agarra muy suavemente. Me agarra. Tengo un dispispas. No tiene moral y es difícil de saciar. Me gusta. ¿Y cómo lo va? Que no lo ves, que no lo ves. Lo único que me preocupaba de esta preparación era la masa hojaldre. Y gracias a Dios ya la tenemos porcionadita y planitas. Participantes, quedan 60 minutos, señores, 60 minutos, ya pasaron 10. Renato Rossini, ¿cómo va el tallado de esas momias? ¿Alguna vez has tallado momias en Jodox? No. Jamás. No, estoy tratando de hacerle los bracitos. A ver. Pero los bracitos parecen gaviotas. Pero puede fallar o no. ¿Hay margen de error o no hay margen de error? Con la puntuación que tengo, no puedo tener chance a margen de error. Ah, ya, tienes razón, mi hermano. ¿Y por qué utilizas ese cuchillo? El cuchillo es más grande que el jodoc, hermano. Sí. ¿No será mejor utilizar este de aquí? Que es como más manejable. A ver, vamos a probar. Pobrecito, parece que se le ha fracturado el brazo y hay que enyesarlo. Pobrecito, una chocita, me da pena. Lo vi, me da pena. ¿Cuál es la máxima labor manual que has hecho? Mira, labor manual me lo llevaba Renatito cuando estaba pequeño al bicicross. ¿Ya? Y yo tenía miedo que se vaya a caer de la bicicleta. Yo corría todo el circuito de bicicross a su costado. ¿Ya? Y se caía yo. ¡No! ¡No! Qué bonitas esas épocas cuando seguía a mi hijito en su bicicleta. Lo correteaba por todo el circuito de bicicross. Ahora lo tengo que corretear por todas las discotecas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esas son mis máximas demostraciones de cariño. Pero, ah, bien, bien, bien. O sea, el que no haga esto, no creo que no haya una demostración. No hablaba de demostración de cariño. Te hablaba yo de trabajo manual. El máximo trabajo manual que habías hecho. ¿Cómo está, papá? Ahí estamos. No, esto es otra cosa, ¿eh? Vamos, tremenda momia la que me estás haciendo, Checho. Ahí. ¿Tú ya has hecho esto alguna vez? No. ¿Nunca? Ya quisiera haber hecho esto. Bien, ¿cómo es una momia? Está quedando bastante bien, ¿eh? Tu momia de jodón. Oh, dale, papá. Cuidado, no te vayas a cobrar, gracias, porque Checho, nos quedamos sin... Protegiendo al conductor. Nos quedamos sin bien, conductor y... Vamos a darle. Tremenda momia. ¿Ese es el grosor del vendaje? ¿Estás seguro? Lo vi allá, creo que sí, loco. ¿Seguro? Sí, un poquito. Más delgadito, de repente, sí, no lo sé, sí. Checho. Mañana celebramos el Día de la Canción Criolla. ¿Tú crees que debería venir como Pedro Juanelo de los Juanelos? ¡No! ¿Y el bigote? ¿Por qué no? ¿Y el bigote, claro? ¿Por qué no? Dios mío, ¿ah? Creía que me ibas a apoyar, ¿ah? Participante Pesaresi, buena estrategia. Bien, sí, tremenda estrategia. Has hecho todos los vendajes primero. Sí, señor. Para luego proceder a vendar. Eso se llama fordismo, hermano. Producción en masa. Oh, qué palabra más fina me has sacado, Peláez. Por eso me gustas. Amplías mi vocabulario y me haces una persona aún más culta. ¿Qué crees que va a ser lo más complicado de este reto, Gino? Si no me equivoco, el armado de las momias, porque hay que tener paciencia y buen humor, y la paciencia y el humor... No destaca no está, por tu paciencia, dices. Digamos que no me da buen humor cuando ya no tengo mucho tiempo, claro, así que voy a intentar... Bueno, igual te digo, hermano, que tampoco es que yo vengo de atrás... ¿Cómo están? Y ¿cómo Renato Rossini y Checho Ibarra le están pasando mal para envolver el chorizo, el jodón, ¿eh? ¿Pero lo demás ya lo han hecho o no? No. Hasta ahí no, nada, tú eres nada, el sí. más avanzado. Yo he llegado acá y de verdad que siento que tú eres el más avanzado. Bien, padre. Además, me gusta mucho que has dejado aquí ya los vendajes listos. Mira el Checho.
El Checho pone uno por uno. Ah, se va a tomar Abre, pone. Y eso le va a tomar tiempo. Le va a tomar tiempo. De verdad, tremenda estrategia la que se te ocurre hoy. Dios mediante. Ojalá que nos sirva para más adelante. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? Bien, vamos. Ahora hay que hacer tres más. Perfecta, perfecta mi momia. Yo la veo y como que siento que me hace recordar a alguien. Bien, tremenda momiecita que me acabas de hacer. Cuidado, acá se le ha ido un poquito. No, pero está bien hecha. Ahí está, ¿no? Me gusta la momia. ¿No? Sí, la verdad. Encaminado. La veo encaminada. ¿Tú que has estado viendo a los otros, cómo los ves? Veo que acá atrás... Ajá. Les está costando. O sea que le podrías quitar la punta al Checho. Podría ser. Tranquilamente, ¿eh? Sí. Porque lo veo ahí que... que está bien avanzado, ¿no? Titubea, le tiembla la mano para enrollar a la momia. Así es. Checho pero bueno con los pies, pero con la mano no tanto. Haciendo, eso lo ha dicho él también, que él tenía mucha precisión, pero en la pierna, en la mano tenía poca precisión. Claro, papá. La precisión está en la pierna, papá. La precisión yo la tengo en las piernas. Pena, papá. Efectivamente. ¡Peláez! ¿Qué? ¡Estamos bien! Espérate, aprovecho primero para decirte que quedan exactamente 50 minutos, señores. ¡50 minutos! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! Mira, Renato, cuando yo he pasado, le estaba costando abrir el jodoc. ¿Ah, sí? Como que titubeaba para abrirlo y demás. Bueno. El que sí está avanzado es Gino, hermano. ¿De verdad? Gino ha hecho todos los vendajes primero. Ha dejado los vendajes ya listos. Parecido, es que Gino es organizado. Tú eres un híbrido entre Gino y el resto. Es complicado ponerle la ropa a la momia. Lo que pasa es que yo tiemblo mucho a veces. La mano esta, mira cómo me hace. Acá vamos armando las rindas momia. ¿Qué tal está quedando? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ajá. Este soy yo, este mi hijo. Es algo grande, acá estamos. ¡Esa! Es un poco complicado esto, más complicado de lo que se ve, muchachos. Pero nada, hay que meterle paciencia. Lamentablemente esto se seca muy rápido con esa temperatura, así que tenemos que volar. ¿Pero tú qué dices, Wilson? ¿Llegamos o no? Hey, yo sé. Yo sé que tú eres la más arreglada, pero tranquilo. Tenemos que hacer bien lo demás. Mientras el Checho Ibarra termina de envolver cuidadosamente a la última de sus momias de jodox, yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto? ¡40 minutos! Vamos, Checho, ya está. Que no deje de vendar ni una parte, vamos. No. Sí se puede, Checho. ¿Pero están bien tus momias? ¿Tienen bracitos? ¿Tienen sus pies? Este de aquí ya se le cayó la venda. Ahorita lo voy a tener que poner. Ahorita lo vamos a volver a poner. Sí. Pero bien, tener Checho, cuidado. Estás trabajando mejor de lo que Nelly, esperaba. La verdad, no para sabes. Serte sincero, porque yo sé que eso de las habilidades manuales a veces te cuesta, pero estás bien. Me cuesta un poquito. Sobre todo tener que vestir con una venda a una momia. Yo te recomendaría que el ginger lo pongas en la nevera, en la parte helada, para que la limonada esté heladita. Ah, listo, listo. Acá lo que va a primar es el detalle, ¿eh? Me encantaría decir que esto pinta bien, pero pinta terrorífico. Estamos en Halloween. Mira tus huevos, no te malees. Pues mira lo que has hecho. Los has servido de cualquier manera, se te ha salido la mitad de la clara. La instrucción era que encima... ¿Ese cómo está? Ese está aceptable. Ok. Pero todavía no he terminado, no se adelanten. Dejen que termine el proceso. Al final ya me califica. A la orden. Y más bien, yo creo que no queda tanto tiempo. Deberías apurarte tanto. Ya, comienzo a hacer las momias. Teniendo esto como haciendo las momias, sí. A ver, las momias, ¿cómo van? Nada, están en nada. Momias, no hay momias. Están desnudas. Hay hot dogs. ¿Y tus huevos? Están enfriando, señor, el colorante que me indicaron. Y estoy esperando justamente de meter eso al horno para poder comenzar con la preparación del relleno de eso. Ah, mira, muy bien. ¿Y la limonada? La limonada es lo último que estoy dejando para que no pierda la acidez de la frescura del limón, así que... Vale, me parece bien. Pon el ginger a helar para que esté heladita la limonada al momento que la sirvas. Te está quedando muy bien las momias, te felicito por eso. Muchas no te olvides la barnizada para que te quede ese doradito. Huevo. Y así se ve es, muy lo bien. Tengo justo separado también. Uh-huh. Acá. ¡Qué lindo, la momia! La momia. Sí que te has tomado en serio el tema de las vendas, ¿eh? Porque los veo completamente vendados. Sí, para que no tengan frío. Están abrigaditos, Cristian, cubiertos hasta el cuello. Están como con su chalina. Con chalina. Lo único que me preocupa es que no les has dejado la cabeza.
Se cortaban las piernitas, ¿te acuerdas que te dije? Pero esta parte se dejaba. Así que no deseches esta parte de acá o de los hot dogs de allá. Ajá. Saca para que al final le pongas acá, tal vez con un mondadiente, su cabecita. O vuélvelo a hacer. Porque ahí le tienes... Yo tengo una idea para ponerla. ¿Sabes ponerla por qué te digo? Porque tienes que ponerle ojos. La cabeza. ¿Qué no? Ay, me viene la cabeza. Acá le puedes cortar, lo mandas también al horno, por si acaso, ajá, y luego lo pones con un mondadientes, porque ya volverlas a hacer vas a perder mucho tiempo. Ya. Pero yo no quisiera encontrarme con un mondadientes en mi bocado. ¿Las va a tener que volver a hacer o ya que las deje así? A tomar decisiones, señor Isla. Vas a tener que decidir, Cristian. Mientras Cristian Isla intenta ponerle ojos a sus momias, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. ¿Qué pasó, Cristian? Se quedaron sin ojos tus momias. Pero estoy resolviendo. Estás resolviendo. Ah, yo veo que está clarísimamente en la cara de la momia. De verdad. De verdad. De verdad. Espero que lo vean igual. De verdad, yo lo veo. Yo creo que sí, Cristian. De verdad, claramente eso es lo que se ve. Ahí está. ¡La basura! ¡La basura! ¡La basura! ¿De dónde sale tanta pelusa? Gino, ¿qué canciones de Halloween te conoces? ¿De Halloween? Sí. ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! Ah, pero esa, sí. ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Cripta número dos! ¡Dame! ¡Dame tu cosita! ¡Chumbo! ¡Cripta número dos! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Me gusta! ¡Ahí está! ¡Se fue el primer reggaetón! ¡Ahora tú, otra! ¡De nuestras épocas! It's close to midnight, something even looking in the dark. Under the moonlight, you see that almost stop your heart. To send the dream. Mike Terrell on the song before you make it. Start the dream. After everybody bandits in your eyes. You are paralyzed. Because the thriller. Thriller night. And no one wants to save you from the beast about to start. You know the thriller. Ay, no llego. No llego. ¿Cuánto nivel? ¿Cuánto nivel? Me hice un artista. Mientras Renato Rossini termina de hacer la mezcla para el colorante de sus huevos, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores. ¡No! 20 minutos. Bien, tremenda mezcla. Renato Rossini, ahora que regresé, me di cuenta de que el color no debía ser verde, debía ser morado. ¿Eso es por una propuesta artística? Uh-huh. Sí, tú quieres hacerlo verde. Porque habían dicho morado los jurados, pero tú has decidido hacerlo verde. ¿Pero no te parece magnífico? O sea, ¿sí no parece un huevo de dinosaurio? Espectacular, hermano. Igual la aceituna es morada. O sea que del todo mal no van a estar. Voy a darle un poco de limón a eso también. Ahora sí. Saqué los hot dogs y están un poquito pasados. Pero es preferible que se quede pasado que se quede crudo. Mientras Cristian Isla crea cuidadosamente las arañas para sus huevos, yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos, señores, 10 minutos. Vamos, Cristian, vamos con esas arañas. Limonada de sangre, espectacular. Participantes, quedan 5 minutos, señores, hay que terminar, son solo 5 minutos. Vamos, señores, dense prisa. Ahora hay que poner el tomatito, el ketchup para que sean los ojos, pero no sale con el ketchup los ojos. Participantes, quedan 3 minutos, señores. Colorante. Participantes, quedan 30 segundos. Participante Ibarra lo logra. Ya lo tenemos. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás, señores! Tremendo trabajo el que acaban de hacer. Momento de ir pasando uno a uno al comedor para que nuestro jurado puntúe sus preparaciones. Buena suerte, señores, y que se abra el comedor. Bueno, ¿qué tal consideras que te ha quedado todo en general, Cristian? Creo que bien, ¿ah? Aparentemente es muy sencillo, pero es bien de mucho detalle, ¿no? De mucho detalle. Entonces, cada detallito es muy importante, muy importante. Por ejemplo, hacer las patitas a la araña, Dios mío, o sea, una cosa que... Las patitas, nunca terminaban de hacerse las patitas. ¿Te atreverías a comer tu huevo? Por supuesto que sí. Acá. No, Dios mío, tremendo. ¿Qué tal está eso, Cristian? ¿Está bueno, Cristian? Suculento. Muy rico. Rico sabor, ¿eh? Muy rico, muy rico. Mis salchichitas en su punto. Y a ver, mi... ¡Ah! Oh, refrescante, refrescante. Esta me la llevo, de todas maneras, me la llevo. Queridos jurados, ¿estamos listos? Listos, Pelé. Muy bien. Buena suerte, participante Isla. Puede regresar a la cocina. Gracias, jurado. Gracias, Cristian. Come, por favor. Son unas momias bien momificadas. Están al más puro estilo de la película de terror. Ah, bien, bien, bien. Va con la temática del día, ¿no? También. ¿Qué tal está ese huevo? ¿Te gusta? Uh-huh. Está rico. Está bueno. Se ve desagradable, ¿no? Es Halloween, ¿no? Tiene que ser feo, ¿no? ¿Cuándo has visto un huevo de Halloween bonito? Salud, señor Macías. Salud. Qué maravilla, señor Macías. Espectacular. Queridos jurados, ¿estamos? Estamos. Qué maravilla. Participante Rossini, buena suerte. Puede ir a la cocina. Permiso. Bueno. Sergio, ¿te atreverías a comer uno de tus huevos? ¿Te atreves, sí, claro, o no? Sí, por supuesto. A ver. ¿Cómo se, ahora cómelo como cómo quieras, se, ¿sí? No, como quieras, como quieras. ¿Estás seguro, Sergio? Sí, claro. Está bueno eso. Totalmente. ¿Confías? Confío, plenamente. Muy bien. ¿Qué tal está eso? Delicioso. Bien. Ah, por lo menos los huevos salieron bien. Un poquito de picante, pero bien. ¿Qué crees que están pensando nuestros jurados ahora que están comiendo tus huevos? El Checho sabe. Que no sé si va a ser el mejor, pero va a competir con el segundo. Bien, bien. ¿Qué tal te ha quedado tu jugo? Tu refresco. Este sí está para competir en el primer lugar. Me has convencido. Uy, ¿no? Sí. Me has convencido. Me claro, has convencido. ¿Tú quieres probar un ojito? Mira, te lo guardé para ti acá. Sí, ahora lo voy a probar. Por favor. Mira. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Puedes esperar en la cocina. Bueno, gracias, buena gracias. Suerte. Gracias. Gino, ¿te atreverías a comer uno de tus huevos de araña? Claro que sí. A pesar que no me gusta mucho la aceituna, pero me procuré en que el relleno esté muy parecido al que teníamos de ejemplo. A ver, come, ¿qué tal está eso? Está bueno. A mí me gusta bien. Está además, bien. Le pondría un poco de limón, pero tenía miedo de poner limón y fregar la receta que ya nos habían dado. Estás así que contento. Me quedé con la de ellos. Pero sí, está rico. Me gustó mucho también los detalles de la tinta que causa en el huevo roto. Sí. Me parece muy buena idea. ¿Y tu refresco? No, tuve que lamentablemente... ¿No tiene ojos? No. No tiene ojos. Es una limonada de sangre que no mira. Es vista, sí. Es un poquito vista. Me quedo corta con la vista, pero le consigo unos lentes y ya estamos casi. Muy bien. La limonada ciega. Sí. La muy limonada bien. Ciega limonada del terror. Ciega. O sea, no terminaste la receta. Me faltó solo los ojos y
Y un poquito de miedo acá también, y un ¿no? poquito de miedo. Faltan un poquito de gusanos. Pero el resto te quedó bien bonito. Le juro que si hubiera terminado esas limonadas, yo sería el puesto ganador. Estoy seguro, me han quedado muy bien. Homogéneas, bonitas, no muy coloridas. Por favor, yo no quiero ir al baño y tener estar tirando verde 3 días. Bien, querido jurado, fíjate, aquí hay algo. Ah, no, es una fresa que tampoco machacaste completamente. Bueno, es la limonadita. Jurado Macías. Es Halloween. No voy a permitir que nadie estropee esta noche. Muy bien. Participante Pesaresi, buena suerte. Nos vemos en la cocina. Vámonos, chicos. Es hora de que el jurado delibere. Están siendo muy estrictos y debatiendo con rigurosidad para elegir a los salvados y sentenciados. Ya es hora de que descubramos quiénes son. Escuchemos la devolución. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos cuáles son los puntajes que han obtenido esta noche. Antes de conocer sus puntajes, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Queridos jurados, adelante. Gino, en ambos platos has hecho un trabajo muy bueno manualmente, en sabor, se ha visto bonito, pero sigues luchando contra el tiempo. Y lamentablemente, si no entregas el trabajo completo, eso siempre te va a bajar puntos en la calificación. A trabajar en ello. Sí. Checho, tu calabaza estuvo llena de detalles y sin embargo faltó pulir un poquito, limpiar, que no se quedara todos esos rastros de plumón por fuera, ¿no? En el segundo reto te felicito porque de verdad que estaba aterradora la comida. Gracias, gracias. Era la idea. Renato, tú tienes muy buena sazón y eso te ha ayudado mucho a lo largo de la competencia, pero también van a venir estos retos de manualidades, donde tienes que tener cortes, cositas prolijas ahí, habilidades. Tienes que trabajar en ello, ¿no? Mira la calabaza, mira las momias que nos has presentado. Hay que trabajar con las manualidades. Cristian, tu calabaza está bastante interesante y además demuestra las ventajas de pensar fuera de la caja. Lo que no estaba tan chévere es la limpieza. Tendrías que haber sido mucho más pulido en el corte y que se viera mucho más estructurado. En el segundo reto, bien en general. Creo que han estado más o menos parejos, lo cual tal vez te convenga. Bien, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, es momento de conocer sus puntajes. Chito, tranquilo. No se ha dicho nada todavía. Mente positiva, Checho. Mente positiva. Recuerden que los puntajes del día de hoy deberán de sumarse a los puntajes que ustedes obtendrán el día de mañana. Estás arriba, y tranquilo. El participante que tenga la menor cantidad de puntos será el participante que le dirá adiós para siempre a esta competencia. Bien. Con el puntaje más alto, habiendo obtenido 9 puntos en el segundo plato, en primer lugar de la tabla hasta el momento, Checho Ibarra con 17 puntos. ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Vamos, papá! ¡Qué lindo! ¡Me gusta, me gusta! Bien, en segundo lugar, tenemos un empate. Un empate con 10 puntos. O sea, tú tienes 11. Y los dos participantes empatados son Cristian Isla y Gino Pesaresi con 10 puntos. ¡Hey! Entre guapos estamos juntos. Pero nada está dicho, señores. Porque el participante Rossini, si bien está último en la tabla... Pero por uno, ¿cuánto? Está con 7 puntos. Puntaje que es fácilmente remontable el día de mañana, señores. Todos los puntajes están muy apretados, así que buena suerte
fuerte aplauso para todos ustedes y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Esto es El Gran Chef. ¡Chao!